Today, Eskin Stories are visiting a team of scientists in the Puebla, Mexico region who have dedicated their heart and soul for the recovery of the heavily polluted Atoyac Alceseca River system. Yo ahorita tengo 57 años. Y antes, yo todavía lo vi el agua limpia, todavía estaba limpia, había unos patitos. Pero ya no me tocó mucho tiempo ver el agua limpia, fue poco. Y ahorita ya, pues desde ahí ya siempre está sucia, sucia. Huele mal, sí, es feo pasar. Y luego de repente sí salen los olores, las casas que están en las orillas, sí es bastante incómodo. ¿Quién cree que lo contamina? Todos lo contaminamos. Todos. Les pongo agüita limpia, pero de vez en cuando se la chupetean por lo salado. ¿Qué es un río para vos, Vanessa? El río. Agua limpia, donde viven los animales. ¿Y para ti eso que está ahí abajo, qué es? Pues, un río contaminado. ¿Y en ese río contaminado viven animales? Ratas. Estamos trabajando el río Alceseca. Estamos haciendo un análisis de la calidad del agua. Se sabe que el río está contaminado, pero lo importante de este tipo de análisis es crear conciencia en las personas de qué tan grave es el problema. La parte de la tecnología con SCAN y el objetivo que se tiene con ellos es generar una red de monitoreo que pueda medir datos físico-químicos en tiempo real para una toma inmediata de decisiones e ir corrigiendo los problemas que se van presentando, porque los parámetros varían de acuerdo a la estacionalidad y también a las descargas que las industrias generan. Lo que perseguimos en un estudio de este tipo es conocer la procedencia de los contaminantes, saber de dónde vienen y dónde se están originando, conocer para cuidar. Estamos, bueno, acabamos de medir conductividad, temperatura y oxígeno disuelto. La conductividad salió alta y hace correlación con los datos preliminares de DQO. Estudiar con Spectrolyzer es valioso en el campo porque nos permite generar datos instantáneos de registros más allá de 8 parámetros que por lo general tomamos en laboratorio y tardamos mucho tiempo en determinarlos. Necesitamos descubrir cuáles son esos puntos que le duelen más. Ese punto donde si yo mejoro las cosas ahí, se va a mejorar sustantivamente la calidad del río y de la cuenca, ¿no? La primera vez que estuve en un río contaminado, terminé exhausta. Pero no solamente por el cansancio físico. Todos desechamos lo bueno y lo malo ahí. Hay lugares donde está sumamente contaminado el río, sin embargo hay belleza. Hay naturaleza, hay vida, siempre es la esperanza de ese renacer. Entonces, por supuesto que es regalo de la madre tierra, ¿no? De donde nace, va corriendo, va sufriendo cambios en el camino, pero siempre con esa esperanza de volver a ser. Los ríos que están en nuestra ciudad nos hacen ser, aunque nos olvidemos de ellos. No hay más agua, es la única que tenemos. Estamos teniéndola en diferentes tiempos de residencia para diferentes fases, en los hielos, en el agua, en el aire, en la atmósfera, y esa parte debe ser contenida y comprendida de manera integral.
no hay más agua, es la misma que tenemos. Y al menos en este sentido, lo que hoy hacemos con ella regresará de alguna u otra forma para nosotros.